Dos soldados muertos fue el saldo que dejó el hostigamiento a una patrulla militar en Saravena, Arauca, cuando realizaban patrullajes de rutina cerca del batallón general Reveis Pizarro. Los hechos se registraron hacia el mediodía cuando los uniformados se encontraban en inmediaciones de los barrios Los Alpes, La Ciudadela y el asentamiento El Tesoro, cuando fueron sorprendidos por las ráfagas de fusiles por los subversivos. Allí resultaron muertos los soldados Jader Antonio Blanco Causil y César Augusto Alcendra Sierra. Los guerrilleros asesinaron a los dos militares y también le hurtaron el armamento de dotación. El comandante del ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, en su cuenta de Twitter, dijo que condolencia y solidaridad con las familias de nuestros héroes, soldados Jader Antonio Blanco y César Augusto Alcendra, asesinados en Arauca mientras cumplían la misión constitucional de proteger la patria. Su entrega y la dedicación permanecerá como legado en todos sus compañeros. La Fuerza de Tarea Quirón, mediante un comunicado de prensa, manifestó que los uniformados fueron atacados de manera indiscriminada por sujetos que simulaban condiciones de población civil en Saravena. Hasta el momento se desconoce qué grupo al margen de la ley cometió este atentado donde deja muertos dos soldados. Allí elinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC.